voy a poner ese volado, pero igual Hola terminar. chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, ¿cómo les ha ido? Buenas noches, muy Bienvenidos a bien. todos. Good Buenas evening. noches. Vale, vamos a ver, estuvimos hablando ayer sobre, déjenme recordar, cómo filtrar prospectos de alta calidad y vimos también un poco sobre lo que es ¿cómo se llama? Autoestima. Realmente un buen vendedor tiene que tener una correcta autoestima para poder ejercer bien su labor comercial. Vamos a dar un pequeño repaso de unos datos adicionales que está en la plataforma sobre cómo filtrar prospectos de alta calidad, ¿sí? Y también vamos al siguiente tema que sería cómo agendar una reunión con prospectos de alta calidad. Eso sería el tema. Si nos alcanza el tiempo, vamos a poder a ver un poquito sobre el manejo del estrés. Sí. Okay. Vaya, veamos. Espera que vengan los demás un minutito más y vamos a pasar pista. Bueno, dijimos día de ayer que nosotros tenemos que tomar para poder filtrar a un prospecto que realmente sea de buena calidad, tiene que cumplir estos cuatro aspectos. Uno, tiene que tener realmente un problema o una necesidad que nuestro producto o servicio va a cubrir, ¿sí? Eso es lo primordial. Si realmente califica en relación al problema o necesidad que tiene. ¿Ok? Eso es lo número uno. Número dos, si cuenta con el poder adquisitivo para poder adquirir nuestro producto o servicio. ¿Sí? Porque de repente podemos nosotros ir a un tipo de mercado que sí necesita nuestro producto y servicio, pero no tiene poder adquisitivo para comprarlo, para obtenerlo. Y eso llámese, ¿cómo se llama? Llámese empresa u organización o llámese persona natural, cualquiera de las dos. ¿Okay? Entonces, no tienes presupuesto, significa que ¿Qué no es el pasa? mercado. Si no tiene el presupuesto, significa que no es nuestro mercado. Así de sencillo. Vale, vamos a ver. De ahí tiene que tener pues el tiempo para poder atender definitivamente. Y por último, la autoridad. Si él puede comprar o no puede comprar. Ahora bien, hablando de autoridad, muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que existe lo que se le llama el rol de la venta. ¿A qué me refiero con el rol de la venta? El rol de la venta son diferentes roles que se pueden aplicar a la venta o que van inmersas dentro de la venta. Por ejemplo, para explicarme mejor, el ejemplo de pañales para bebés. El usuario del producto, ¿quién es? El bebé. Él es el que lo usa. ¿Ok? El que toma la decisión, ¿quién es? Muy probablemente la mamá. El que lo compra, ¿quién es? Muy probablemente el papá. Y el que influencia, ¿quién es? Muy probablemente la suegra, ¿verdad? O la mamá de la chica, la mamá de la señora, mamá de la mamá, o sea, la abuelita, de parte de mamá. Muy probablemente sea, por decir algo, la influencia, ¿ok? Porque están los influenciadores, que son aquellas personas que dan la opinión para que el producto se compre, ¿sí? Están también los decisores, que son los que toman la decisión de compra. Están los pagadores y están los usuarios del producto. Pueden ser diferentes personas, ¿sí? Pueden ser diferentes personas. O puede ser una sola persona, que esa compra y usa el producto o servicio, ¿sí? Entonces, están cabales o pues los roles de la venta. Por otro lado, bueno, cuando se cumplen estas cuatro condiciones en un prospecto es porque es un prospecto de alta calidad. Es decir, tiene el potencial de poderse convertir en cliente un potencial muy alto de poderse convertir en cliente.
¿ok? Si una de estas tres falla, una de estas cuatro falla, perdón, muy probablemente no sea un prospecto de alta calidad o no sea parte de nuestro mercado. Así de sencillo. Primero, porque si no tiene ningún problema o necesidad que cubrir, entonces ¿para qué no va a comprar? Empezando por ahí. Supongamos que sí lo tiene, pero no tiene tiempo para atendernos porque solo pasa de viaje, pasa en otro país, entonces no se convierte en nuestro prospecto. Es decir, si tiene necesidad, tiene tiempo, pero no tiene el presupuesto, igual está. O sea, no le alcanza para comprar, lo mismo es. O de repente sí cumple todo esto, pero no tiene la autoridad para decir. Entonces significa que la autoridad la tiene otra persona para decidir la compra. ¿Ok? Y esto se puede dar mucho en compras institucionales. ¿Sí? Cuando son, le vendemos a empresas, a organizaciones, etcétera, ¿verdad? Veamos. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Hola, hola. ¿Ninguna? Bueno, si no hay, pues seguimos. Todo claro. Todo claro, excelente, gracias. Pasamos entonces al siguiente tema. Ah, no, vamos a dar aquí un pequeño repaso aquí en la plataforma de algunos tópicos adicionales que tienen que ver con este tema. ¿A cómo filtrar prospectos de alta calidad? Y es que hay cinco tipos de prospectos de venta, ¿sí? Cinco tipos. El primero es el prospecto posponedor, es decir, que nos dicen sí en el momento, pero tiende a posponer la venta. Sí, tiende a posponer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder llegar a este prospecto? Ahora bien, aquí es un dato adicional. Dice, las personas con este perfil suelen tener dificultades para decir sí o no, ya que se requiere un compromiso o rechazo explícito de inmediato. Es decir, es bastante indeciso, en otras palabras. Muy probablemente este tipo de cliente va a consultar con otra persona. Te voy a contar. Yo una vez tenía, hace muchos años, cuando estuve trabajando en una empresa de distribución masiva, yo atendía el sector de mayoreo. Y yo sabía que había una clienta que compraba mucho, compraba muy bien, pero tenía primero que convencerme a la cajera. ¿Por qué razón? Porque la señora le iba a preguntar a la cajera. Si la cajera decía que sí, compraba. Si le decía que no, no compraba. Porque no tenía nada que ver la cajera con ella. Yo al principio dije, quizás es la hija, ¿verdad? Pero no, nada que ver. Simplemente, era una personalidad indecisa y se apoyaba de la decisión de la otra persona. ¿Ok? Vamos a ver, el siguiente, el prospecto atento. ¿Sí? ¿Cuál es el prospecto atento? Es aquel que piensa lógicamente desde comprar. Le gusta bastante investigar el producto y servicio, asegurarse que tiene la decisión ventajosa. Es bastante analítico. Este tipo de prospecto es bastante analítico. ¿Okay? ¿Y cómo podemos nosotros manejar esta situación? Pues presentarle datos concretos, hechos concretos. ¿Sí? Y tener un poco de paciencia. Eso sí, muy probablemente la venta no se cierre de una sola vez. ¿Okay? El prospecto tímido. Carece de coraje y confianza en sí mismo. ¿Verdad? Es temeroso. Y evita cualquier reacción, ¿verdad? Que no sea las mismas. Es decir, que ya tiene como su círculo donde toma las mismas decisiones y todo. Y tomar una nueva decisión como que lo estresa, ¿verdad? Como que lo estresa. Veamos. Ok, está bien, Silvia. Perfecto. Solo quédese para la... tomar la asistencia, por lo menos quédese un ratito. Vamos a ver. ¿Cómo podemos manejar esta situación? A través de casos de éxito, testimonio de cliente. Le va a dar seguridad a este tipo de cliente. Tenemos también el sociable, que es bastante amigable, bastante divertido. Ahora bien, hay un detalle con este cliente. Por lo general, habla bastante. Habla bastante este cliente. Entonces, es muy fácil desviarse del tema de conversación. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dar muchos detalles, ir al grano, y cuando se desvíe, utilizar frases como esto me recuerda a qué, y regresa al punto de la venta. También tenemos lo que es el cliente indeciso, ¿verdad?
El cliente indeciso es aquel cliente que obviamente, como dice, pues su personalidad es indecisa, netamente. Entonces, a veces no haya que decidir. No haya que decidir. Entonces, ¿cómo ayudamos en este tipo de prospectos? Pues simplemente nosotros tenemos que tener paciencia, generar confianza. Un dato muy importante, generar confianza. ¿A través de qué? De dos tipos de confianza. La confianza en mi persona y la confianza en el producto y servicio. ¿Sí? La confianza en mi persona es la que viene primero, porque es el primer trato que tiene de parte de la empresa. Cuando ya siento que confío un poco, entonces tiene que generar la confianza de parte del producto y servicio. ¿Okay? Eso es algo muy importante. ¿Cómo genero yo esa confianza? Bueno, en el caso de la confianza personal, encontrando un tópico en el cual se identifique. Eso es un punto importante, encontrar un tópico en el cual se identifique. Entonces van a hablar casi que el mismo idioma para generar confianza. Otro tipo de confianza es la capacidad que usted tiene, la información que usted tiene, lo hace sentir confiable. Es decir, como quien dice, esta persona sí sabe. ¿Okay? Por otro lado, está la parte de la empresa. ¿Cómo generar confianza de parte del producto o servicio? A través, igual que el caso anterior, de testimonios. Testimonios, caso de éxito, etc. ¿Okay? Algunos tips para poder dar seguimiento a los clientes, a un prospecto. Número uno, adoptar un CRM de venta. ¿Qué es un CRM? Un CRM es una herramienta que nos ayuda a manejar una base de datos. Si no me equivoco, vamos a ver un día de esto, un CRM. Priorizar los prospectos más valiosos. ¿Sí? Es un punto muy importante. Priorizar los prospectos más valiosos. Es decir, ¿quiénes nos pueden generar más? ¿Quiénes están a punto de reventar? Eso sí es importante porque la venta necesitamos, la venta ya, ¿verdad? Por otro lado, elige el mejor método de seguimiento basado en los datos. ¿Qué datos nos da el CRM? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Un dato importante son el canal y el horario. De repente podríamos utilizar las redes sociales como catapulta para nuestra venta, ¿verdad? Se podría utilizar. Y en las redes sociales tenemos diferentes redes sociales, diferentes canales y diferentes horarios, porque no todos los usuarios se conectan a la misma hora. Pero hay un promedio en el cual se comenta la mayoría. Entonces ahí tenemos que aprovechar. Redactar un mensaje atractivo que vamos a ver un poquito sobre email marketing, como les dije, y automatizar el envío de mensajes. Cuando veamos el CRM, vamos a ver exactamente eso. ¿Okay? Vale. Cerramos básicamente este tema. ¿Alguna pregunta para pasar al otro? ¿De cómo agendar prospectos o una reunión de prospectos de alta calidad? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a pasar la lista. Chicos, enciéndanme la cámara, por favor. Pasamos la lista de asistencia. Veamos. Hoy estamos en martes 18, ¿verdad? Ok. Sí. Veamos acá. Blanca y Dalia, Cerón. Aquí estoy. Perfecto. Excelente. Luz. Uh-huh. Blanca Luz Amaya. Presente. A ver. Vamos, Brenda Carolina Santos. Está Brenda Carolina, Carmen Elena. Hola, buenas noches. Aquí está. Ah, vaya, ok, perfecto, Brenda, gracias. Carmen Elena Gutiérrez.
Carmen Elena? Soy Carmen Elena, ok. Claudia Yamilet Castro. Presente. Bien. Diana Beatriz Iraeta. Presente. Bien, excelente. Elba Elizabeth de Escobar. No está Elba. Ok. Ana Argentina Panameño. Ana Argentina. Ok. Fátima Lourdes Siciliano. Presente. Okay. Glenda Carolina Alvarenga. Glenda Carolina. Irma Carolina Navarrete. Tampoco. Gisela Guadalupe Cañas. Presente. Perfecto. Jessica Lizeth Mansur. Jessica Lizeth Mansur. Está. Bien. Jocelyn Esmeralda Amaya. Jocelyn Esmeralda. Presente. Ok. Joana Michelle Valle. Presente. Muy bien, perfecto. Jonathan Armando Velázquez. Presente. Perfecto. Armando, José Armando Guevara. José Armando Guevara. Muy bien. Josefina del Carmen Saavedra. Presente. Bien. Julio Alfonso Muñoz. Julio Alfonso. Bueno, Yulisa Abigail Muñoz. Elisa. Ok, está. Vamos a ver, Kenny, Rosibel Dueñas. Presente. Bien. Lesbia Jacqueline Platero. Presente. Lesbia. Aquí estoy, buenas noches. Ah, ok. Ya la escuché. Excelente. Lizeth Montalvo. Presente. María Los Ángeles Díaz. Presente. Bien. María Los Ángeles Valle. Presente. Ok. María Elizabeth Morán. ¿No, María Elizabeth? Buenas noches, presente. Ah, cómo no. Bienvenida. María Hilda Bonilla. María Hilda. ¿Está? Bien. Maritza Cecibel. Ahí estaba, presente. Creo. Presente. Ahí estaba Cecibel. Presente. Y ahí la vi. Gracias. Nancy Lisbeth Mendoza. Nancy Lisbeth Mendoza. Bueno. Raúl Arturo Quimel. Raúl Arturo. Presente. Ok, perfecto. Roxana Cristabel Alfaro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Stephanie Margarita Menjívar. Buenas noches, presente. Bien.
Silvia Carolina Hernández. ¿Está Silvia? Silvia Mabel Vázquez. Poco. Silvia Stephanie Muñoz. ¿Cómo está? Bien. Y Wendy Xiomara Flamenco. Presente, buenas noches. Buenas noches, Wendy. Bienvenida. Bueno, vamos a ver. Ya pasamos esto. Hoy seguimos con la clase. Vamos a ver el siguiente tema, que es cómo agendar prospectos. Cómo agendar citas con prospectos de alta calidad. Este es el tema que vemos ahorita. Cómo agendar citas con prospectos de alta calidad. Bueno, ya filtramos nosotros al prospecto, ¿sí? Ya filtramos. Ya una vez filtrado con los cuatro aspectos que vimos hace unos minutos, vamos a hacer a generar una cita. Pero antes tenemos que encontrar, tenemos que tener, entender algo. Hay dos emociones básicas que venden. De hecho, las ventas son netamente emocionales. Aunque sean institucionales, lo son. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si usted le cae mal al encargado de compra, ¿usted cree que le va a comprar? Definitivamente no. No le va a comprar. Ahora bien, si le cae bien, aunque el producto sea más caro el suyo, lo va a considerar. Probablemente le va a decir, sí le voy a comprar. ¿Por qué? Porque le cayó bien, simplemente. Entonces, por eso son las ventas son netamente emocionales. Si no, las personas que usamos corbatas solo tuviéramos tres corbatas y las señoritas pues solo tuvieran dos pares de zapatos. Pero no es así. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque son netamente emocionales. Ahora bien, hay dos emociones básicas que venden. El dolor y el placer. Esas son las dos emociones básicas que venden. El dolor y el placer. Es decir, la gente compra para evitar dolor y compra para obtener el placer. ¿Sí? Esas son las dos cosas que ven. ¿A qué me refiero a placer? Me refiero con felicidad. Me refiero con solución al problema. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Ok? A eso me refiero. Es decir, nosotros tenemos que buscar ese dolor para brindarle el placer. Eso es lo que tenemos que hacer, encontrar el dolor y brindarle el placer. Eso es lo que básicamente hacemos nosotros. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo voy a yo encontrar esto? Bueno, bien sencillo, a través de preguntas. ¿Sí? ¿A dónde le molesta? ¿A dónde le duele? ¿Qué es lo que le duele? Y para eso está mi producto y servicio. Para evitar ese dolor. Para darle el placer. Para resolverle el problema. ¿Sí? Entonces. Por ejemplo. Si. Le voy a contar algo que a mí me pasó bien curioso. Yo estaba de gerente de ventas de. Gerente de cuentas clave en una empresa logística. Teníamos un vendedor muy bueno. Entonces llegamos a visitar al cliente y el cliente de entrada nos dijo que ya tenía otra empresa que le daba el servicio. Vino este vendedor muy perspicaz, le hizo una pregunta y le dijo, mire, de todo el proceso logístico que usted hace o tiene, ¿qué cosa le gustaría cambiar? Esa fue la pregunta que le hizo. Vino el prospecto y comenzó a hablar. A mí me gustaría que... Y empezó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo el vendedor? Encontrar el dolor. ¿A dónde le aprieta el zapato? ¿Y qué creen que hizo después de que la clienta comenzó a hablar? Le brindamos el placer, ¿verdad? Le dijimos, ok, con nosotros no va a tener ese problema. ¿Sí? Entonces, así fue.
Así fue como sucedió eso, ¿sí? Esa pequeña historia. Y así podemos nosotros encontrar el dolor del cliente y brindar el placer, es decir, la solución. Es decir, encontrar el problema y brindar la solución. Ahora bien, hay un detalle muy interesante, y esos son los contratos o los acuerdos, ¿sí? Nosotros tenemos siempre acuerdos mentales, ¿sí? Acuerdos mentales o contratos mentales. Es lo que nosotros tenemos que generar al cliente. Por ejemplo, el primer contrato mental que yo necesito es que el cliente me diga que sí a escucharme. Eso es un contrato mental. Que me diga que sí a escucharme. Que me dé una sí. Que yo pueda hablar o llegar, ¿verdad? Ese es un contrato. Por ejemplo, decir, mire, llámeme la próxima semana para ver cómo estamos. Ok. Ojo con esto. Si alguien le dice eso, eso es algo bien ambiguo. Usted tiene que delimitar bien. Día y hora. Decir, ok, perfecto. ¿Qué día le parece mejor? El martes me parece bien. ¿A qué horas? A las 2 de la tarde. Ok, a las 2 de la tarde. Eso ya es un contrato. ¿Sí? Es decir, usted ya generó un contrato mental con el cliente. El martes a las 2 de la tarde. Ahora bien, esto mismo sucede con las llamadas. Dice, ahí nos hablamos después. Ahí nos hablamos después, a mí no me dice nada. Yo tengo que tener algo concreto. ¿Cuándo? O el cliente le dice, yo le voy a llamar. ¿Usted cree que le va a llamar? No le va a llamar. Raro sería el que le llamara. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer un contrato. ¿Y cuál es el contrato? Día y hora. Perfecto. ¿A qué día y a qué horas espero su llamada? Es que lo que pasa es que paso muy ocupado yo para tener tiempo para poderlo atender. ¿Sí? ¿A qué día y a qué horas me va a llamar? Y eso está generando usted un contrato. Ahora bien, el cliente no le va a llamar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Usted llamar. Usted le va a decir, ¿qué tal, don fulano? Habíamos quedado de que nos íbamos a comunicar tal día y tal hora. ¿Qué está haciendo usted? Cumpliendo el contrato. Porque así habían quedado. ¿Ok? Está cumpliendo el contrato. El cliente no se va a molestar. El cliente va a decir, ah, es cierto, tiene razón, se me había olvidado. Es cierto, está cumpliendo el contrato. ¿Sí? Entonces, la venta es llevarlo de un contrato a otro, de un acuerdo a otro. El primer acuerdo es la cita, la llamada, la cita. El segundo es que quiere escucharme esos 5 minutos, ¿verdad? O sea, vender mi presentación, hacer un contrato con mi presentación. Y de ahí, pues, por último, el cierre de la venta. Todos esos son contratos mentales, ¿ok? No sé si queda claro este concepto, ¿queda bien esto? ¿Sí o no? ¿Chicos? Sí. Sí. Perfecto. Sí, está claro. Ahora vamos a darles unos ejemplos de cómo conseguir citas de una manera más rápida. Esta es la técnica de las características, es decir, lo que el cliente busca. Usted, mencióneme las 3 características que usted busca en este producto y servicio. Y le va a mencionar 3 características. Bien, usted dice, perfecto, se vea que con este producto o servicio vas a lograr las mismas 3 características que el cliente le dijo. Por ejemplo, estoy vendiendo un apartamento. Usted le puede decir al cliente, que yo quisiera saber cuáles son las 3 características que usted busca en un apartamento. Ah, que tenga bonita vista, que sea amplio, y que tenga, que sea un buen lugar. Características puntuales. Perfecto. ¿Sabía usted que yo tengo un departamento que tiene bonita vista, es amplio y en un buen lugar? Denme 5 minutos y te lo muestro. ¿Te parece el martes a las 10 o el miércoles 11 a las 2 de la tarde? Y estoy cerrando ya una cita. Esta sería una técnica de hacerlo. La otra sería la solución del problema. ¿Te gustaría lograr el problema? Dame 5 minutos, me parece el sábado a las 9, y te explico cómo puedes lograrlo sin ningún compromiso. ¿Ok? Acordémonos que primero nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Encontrar el problema. Primero filtramos. Una vez que filtramos, hacemos nuestro elevator pitch, ¿verdad? Que ya lo hicimos, nuestro elevator pitch. Y luego venimos y hacemos la cita. Le decimos, ¿te gustaría lograr eso? Es decir, la solución al problema es que nosotros ya empezamos a buscar qué es lo que le duele al cliente. Deme 5 minutos y te muestro cómo lo vas a solucionar sin ningún compromiso. ¿Sí? Otro más. Si te dijera que te puedo enseñar a solucionar el problema, ¿me recibe 5 minutos? ¿Sí o no? Dame 5 minutos y te explico cómo lo puedes lograr. ¿Sí?
Estos son tres tips, tres diálogos puntuales que les puede ayudar a conseguir una cita con un prospecto de alta calidad. ¿Alguna pregunta, chicos? Para pasar a lo que sigue. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Todo claro, excelente. No sé si... Está bien. No, no sé si tienen este material ustedes, sí o no, no sé. Estoy seguro. Pero si gusta, le toman un screenshot. Para que tengan ahí las... Están ahí, espero. Ahí está. Lo voy a poner acá para que le tomen un screenshot. Ahí está. Vale. Ahí está el primero. Me avisan. Le tomen foto. Vamos con el siguiente. Estoy viendo por acá, gracias. Okay. Siguiente. Ahí está. ¿Me avisan? ¿Estuvo? ¿Chicos, chicos? Sí, ya. Ok, está el otro. Los diálogos son bastante buenos, la verdad. Rápido. Ok. Perfecto, ya está listo. Bueno, ahora bien, algunos tips que podemos nosotros hacer, tips adicionales sobre esto, lo encontramos aquí en la plataforma. Aquí. Bueno, nosotros ya vimos cómo conseguir los prospectos. Vamos a ver, ¿cómo convertir prospecto en cliente? Cinco claves para lograrlo. Número uno, realizar el seguimiento. Ojo con esto. Muchas de las ventas no se cierran por un mal seguimiento. Es decir, se entusiasmaron a los clientes y de repente pues no se les dio seguimiento. Ahora bien, acordémonos que las ventas son netamente emocionales. Significa que si no despierto la emoción en el cliente, la venta no se va a cerrar. Ahora bien, está lo contrario. De repente yo sí despierto la emoción en mi cliente, pero no cierro la venta por un mal seguimiento. Y la emoción se puede enfriar. ¿Sí? Cuando decimos nosotros, se enfrió la venta, se nos cayó la venta. ¿Por qué? Dejamos pasar demasiado tiempo, dilatamos demasiado tiempo. Esto, ¿verdad? Lo que es el cierre de la venta. Entonces, por dar un mal seguimiento. Tenemos que dar un buen seguimiento. Para eso funcionan también los CRM. ¿Verdad? Que vamos a ver un día de estos uno. Otra cosa es ofrecer valor. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando del freebie? ¿Sí? Del freebie en la escala de valor. Del freebie o del... sí, el freebie, ¿verdad? El producto gratis o el lead magnet, ¿verdad? Lead magnet. Que es el lead, es prospecto. Y magnet, magneto. Es decir, un magneto para prospectos. Y una de esas es ofrecer valor. ¿Sí? Ojo con esto, no es lo mismo costo que valor. ¿Okay? Valor es otra cosa. Valor es algo que el cliente va a recibir que le va a ayudar. Puede ser información de calidad. Eso es valor. Entonces nosotros podemos ofrecer valor. Ofrecer una información buenísima, un freebie, un lead magnet, ¿verdad? De calidad, como les decía la vez pasada, de ejemplos.
una masterclass, un curso gratis, una plantilla, un ebook, un PDF, etc. Pueden haber un montón de cosas. Otra sería determinar un plazo. Determinar un plazo específico. Permítame. Okay, como les decía, determinar un plazo específico. Muy importante, como les comentaba pues, hace unos minutos, tener algo específico día y hora, ya sea para llamada o para cita. ¿Sí? Llamada o para cita. Ahora bien, cuando uno se reúne con el cliente, cuando uno hace la venta, tiene que hacer una venta consultiva, es decir, ser un asesor, no tanto vendedor, es decir, encontrarle la solución al problema. ¿Ok? Encontrarle la solución al problema. La idea de la venta consultiva o del asesor al cliente es que nosotros pues lo asesoramos a tener una buena, a tener a solucionar el problema de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, es como quien dice, nosotros encontramos el dolor. ¿Cómo le gustaría? ¿Qué le duele? ¿Cómo le gustaría solucionar el problema? ¿Qué problema tiene? ¿Sí? Entonces venimos nosotros y presentamos la solución. Es decir, yo le recomiendo esto, que le puede solucionar su problema. ¿Ok? Y dar a conocer la solución personalizada, ¿verdad? Porque muchas veces puede cambiar la solución dependiendo del tipo de cliente, dependiendo de lo que estemos vendiendo también. Si algunos productos sí, otros productos no. Aunque hay un detalle, por ejemplo, si es producto físico, el mismo producto puede servir para diferentes soluciones. Por ejemplo, en el caso de Diprisa, que vende vinos, uno dice es un producto único, y sí es cierto, o sea, el vino es vino y se acabó, ¿verdad? Pero de repente los usos son distintos. De repente una reunión familiar es un tipo de uso del producto. De repente, una Navidad, una celebración de pareja, ¿verdad? Es decir, un aniversario. Y en el aniversario, pues, bueno, dependiendo cómo lo celebre, por lo general solo está la pareja, las dos personas. Por lo general. O de repente, pues, alguna otro tipo de celebración, ¿verdad? Inauguración de algún local, ¿verdad? Comercial. Entonces ahí ponen champaña y vinos y toda la cosa. Entonces, depende del mismo producto, pero puede ser diferentes usos. ¿Ok? Así que, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo claro? Está fácil esto, ¿verdad? No es tan complicado. Todo claro. Sí, bien, está bien. Es bien congruente, es bien lógico. Así que, bueno, ya para ir cerrando, vamos a ver sobre el estrés. Vamos a hablar un poquito sobre el estrés. ¿Por qué voy a hablar sobre el estrés? Bueno, porque hoy en día pues, nos estresamos, ¿verdad? Bastante. ¿Te has fijado, verdad? Todo el mundo vive estresado. Ok. Vamos a ver, ¿qué puede hacer bien el empleado estresado? Nada. A ver, ¿quieres estar estresado? ¿Sí o no? No. No, a nadie le gusta. ¿Puedes vivir con el estrés? ¿Se puede vivir con el estrés, sí o no? No. No. Se puede, lamentablemente. Sí se puede. Pero, ¿hacia dónde te conduce? Ese es el detalle. ¿Hacia dónde te conduce el estrés? ¿Y cuánta cantidad tienes acumulada? Porque el estrés resulta que se acumula aquí en esto de acá. En el cuello. Acumula el estrés. Entonces, vamos a hablar de síntomas que suelen indicar que tiene demasiado estrés. Primero, los síntomas físicos. Indigestión. Dolores de cabeza por tensión nerviosa. Eso es muy común. Senos o fosas nasales obstruidas. Problemas intestinales, ya sea diarrea o estreñimiento. Frecuente necesidad de orinar. Dolor de hombros, espalda o cuello, que es bien común.
erupciones cutáneas, como por ejemplo sarpullido, espinillas, herpes, etc. Rigidez en las articulaciones, es decir, que usted se quedó trabado, ¿verdad? ¿Quién se ha quedado trabado aquí del cuello? Que de repente no lo puede mover y así anda caminando, ¿verdad? Pero uno para otro. De repente se agachó y se quedó trabada la espalda, ¿verdad? ¿Quién le ha pasado eso? ¿Hola? A varios, ¿verdad? Hormigueos frecuentes en las manos o en los pies. Vértigo, es decir, mareos. Aunque los mareos pueden venir por un sinfín de razones, una de ellas puede ser demasiado estrés. Síndrome premenstrual exagerado. De repente, pues la señorita ya sabe qué es esto, que de repente le viene y no se les quita, y pasa tiempo y no se les quita, o todo lo contrario. No le vi. Ya están pensando que estoy embarazada. La gran aflicción, más estrés todavía. Pero no, simplemente por estrés puede pasar eso. Vamos con síntomas psíquicos. Tristeza. Irritabilidad. Permítame. Ok, perdón, disculpe. Vamos a ver. Síntomas psíquicos. Dijimos tristeza, irritabilidad, ataques de ansiedad. Angustia incontrolable. Aumento de la falta de confianza. Aumento de obsesiones o fobias. Palpitaciones. Tendencia a la excitación exagerada. Es eso cabalmente que están pensando, eso es. Es cuando de repente usted tiene demasiadas ganas de estar con su pareja, demasiadas ganas. O puede pasar lo contrario, se le quita la gana, no tiene nadita de ganas de estar con su pareja. Puede pasar las dos cosas. Síntomas de la conducta: falta de concentración, incapacidad para escuchar con atención. ¿A quién le ha pasado que de repente está hablando con un cliente, con el jefe, con el compañero, con alguien, y de repente usted se quedó? ¿Y qué dijo? Se perdió un rato, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Pues eso es incapacidad para escuchar con atención. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Hablar demasiado. Incapacidad para controlar ataques de risa, tics nerviosos, etc. Por ejemplo, a quien de repente le brinca un ojo, aquí en el brazo, en el labio, empieza a brincarle algunas partes del cuerpo, ¿sí? Hablar muy poco, permanecer callado. Encerrarse a sí mismo, por ejemplo, comer siempre solo. Actuar con precipitación. Gritar más de lo normal. Torpeza. Hábitos nerviosos, por ejemplo, morderse las uñas, rascarse, hurgarse la nariz. Dificultad para tomar decisiones. Mala planificación que conduce a programas demasiado apretados. Reticencia a delegar. ¿Saben qué es eso? Reticencia a delegar es cuando usted puede delegar algo y no lo hace. Reticencia del legal. Exageración de los problemas. Aspecto descuidado. Incumplimiento de actividades programadas. Ausencia de tiempo de ocio. Falta de actividad social. Tendencia a la sobreprotección. Ir demasiado sobreseguro, no correr los riesgos calculados habitualmente. Gastar más de la cuenta y acumular deudas. Ojo con esto, esto es muy peligroso. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa cuando alguno de ustedes ha ido de compras alguna vez? Pero cuando digo de compras es de compras, no es que se fue al mercado ni al supermercado. Cuando digo de compras es cuando usted se fue a comprar algo que usted quería comprar. ¿Sí? Por ejemplo, aunque sea el shopping. Shopping center. Aunque sea ya el shopping, ¿verdad? O a Simán, o a algún lado, qué sé yo, ¿verdad? Comprar lo que usted quería. ¿Cómo se siente uno? A ver, ¿quién me dice cómo se siente cuando va de compras? Chicos. Contento.
Realizado. Muy feliz. Es rico. Muy feliz, exacto. Contento, realizado. Muy feliz. Es rico hacer eso. Relajada. Exacto, Brenda. Le dio el punto. Relajada. Resulta que cuando alguien hace eso, se desestresa. Porque realmente desestresa hacer eso. El problema está cuando se nos acaba el efectivo. ¿Qué es lo que usamos, verdad? Las tarjetas. ¿Y después qué pasa? No ponerse la cuenta. Complica pagar. Esta que le están hablando del banco, ¿verdad? Mire, le hablamos del banco, creo, ¿de qué más? América Central. Le hablamos del banco, quiero ver qué otro banco hay. Agrícola, ¿verdad? Está diciéndole al recepcionista, mire, dígale que no estoy. Bueno, etcétera. Vamos a ver, sigamos. Levantarse o acostarse demasiado tarde. Insomnio. Pesadillas. ¿Alguien de ustedes ha soñado que está trabajando? Eso es muy común también. Que de repente pasa. Definitivamente. Sí. Olvidos frecuentes. No acudir a citas, cumpleaños, etc. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con este estrés? Bueno, le voy a dar unas técnicas que le van a ayudar a manejar el estrés. Número uno, es un ejercicio octógeno autoaplicable. En español, ¿cómo es eso? De la siguiente manera. Comer con los compañeros, imagino que con los compañeros, para destreza. Sí, sí, claro. Y eso a ese punto va a llegar. El primer método que yo recomiendo es un ejercicio de relajación. ¿Cómo funciona eso? Simplemente está en un lugar solo, tal vez el baño, el lugar así, se recuesta, como que se va a dormir, y simplemente respira profundo, repite en su mente tranquilidad, 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 y comienza su mente a volar a otro lado. 5 o 10 minutos que hace eso, termina como nuevo. Eso es uno. Dos, ejercicios de estiramiento. Si, por ejemplo, pones a estirar aquí el cuello, ay, qué rico, así. Para atrás, para adelante, estirar el brazo, aquí, acá, espalda, estirar un lado, el otro, estirar los pies, todo eso, ejercicios de estiramiento le van a ayudar también a manejar el estrés. Otro es ponerse a hacer otra actividad, como por ejemplo bailar. Usted no necesita a nadie para ponerse a bailar, simplemente por una canción se baila usted solito, ¿verdad? Uno, dos, otro tipo de actividad, como por ejemplo, ahí estaba diciendo, quiero ver quién, Luz Mendoza, hablar con los compañeros, que significa cambio de actividad, eso, el hacer un giro, un cambio de actividad, también desestresa, ¿ok? Así que ahí tenemos ya 4 o 5 métodos para poder manejar el estrés. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, ya para ir cerrando la clase vamos a tener una actividad y es que vamos a diseñar algo que creo que quedó pendiente de la semana pasada. Sería el... Ya les digo que era lo que quedó pendiente. Y así necesito que lo hagamos porque vamos a ir como sumando cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere? A ver. Vamos a ver, ¿qué voy a? Yo le digo. Ahí está, la propuesta de valor. Eso es lo que necesito que hagamos. Así que le voy a poner aquí la plantilla para que la hagamos ahorita, los minutos que nos quedan, y la presentamos el día de mañana. ¿Ok? Unos minutos, chicos, en lo que... Perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Beneficios, características del producto, la experiencia que vamos a generar. ¿Sí? Aquí tenemos ya el ejemplo. ¿Ok?
Vaya, démosle 5 minutitos. Terminamos la clase. Necesito que sí hagamos esta plantilla porque vamos a ir sumando todo. ¿Ok? Vamos a ir sumando todo. Es algo muy importante.
Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Presentamos la tarea de la próxima clase, el día de mañana. Es importante porque la hagamos, porque vamos a ir sumando todo, ¿verdad? Y al final, pues, el cierre de ventas, técnicas de cierre de ventas, que son el último tema. Llegamos hasta acá, chicos, entonces, nos vemos el día de mañana.